Señores, señores, bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Y hoy tenemos el honor de tener una gran invitada, una amiga que ya hemos platicado con ella, que ustedes también ya escucharon su historia, escucharon su entrevista. Así que tenemos el gran gusto y el honor de tener con nosotros a Fabi Apache. ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. Muchas gracias por darme este pequeño espacio. No, pues bienvenida. Ahora sí, oficialmente, en persona. Ahora sí. No, la verdad, muy, muy, muy contenta de estar aquí en Denver, con la empresa de IWCL, así que nos recibió muy bien. Es la primera vez que yo trabajo con ellos y me sentí muy, muy, muy contenta porque el público siempre nos recibe bien, se divierte mucho y más que nada que hacen posible traernos para que nosotros podamos dar lo que el público quiere, ¿no? Ver arriba del ring y pues muy contenta de estar otra vez por acá. Sí, pues la verdad es muy, muy bueno para la gente que puedan saludarlos, verlos en persona, tomarse la foto, porque usualmente, bueno, todos sabemos, venimos de una pandemia donde no había luchas, donde no había, y ahora que ya la gente los puede ver de este lado, pues qué chido. Y qué bueno que ahorita ya estés teniendo trabajo también en Estados Unidos. Así es. Bueno, y sí, eso con lo de la pandemia. La verdad, ayer me sorprendió porque gritaron mucho. Yo creo que ya se querían desestresar un poquito. Pues sí, la verdad estamos ahorita trabajando aquí en Estados Unidos y esperemos volver a regresar aquí a Denver y pues seguir dándole para ir a todos lados, a toda parte de Estados Unidos. Sí, pues la verdad, como te digo, es importante eso, que ya haya más acción, que ya esté más actividad en la lucha libre. Y obviamente tú has estado más activa en los últimos meses también, el último año. Yo creo que todos ya deseábamos tener esa actividad de lucha libre. Y pues ahorita que se den de este lado, pues nos da mucho gusto de que vengan para acá y que esté el trabajo y que la gente los pueda saludar. Así es, la verdad nosotros muy emocionados porque a fin de cuentas pues somos paisanos y se acercan con mucho gusto y te quería ver en persona y quería una foto contigo. Y la verdad eso nos emociona muchísimo porque a fin de cuentas pues no dejamos de ser mexicanos y aunque ellos estén de este lado pues se les hace el sueño realidad que nosotros podamos estar de este lado. Y la verdad a mí en lo personal me emociona muchísimo porque pues son parte de nosotros, la verdad. Y pues nosotros qué más, darles lo que ellos quieren arriba del ring. Sí, pues ahorita, como lo mencionábamos y siempre lo hemos mencionado, yo creo que tú en la lucha femenil eres el pilar de AAA, y lo hemos dicho siempre. Y te lo decía ayer y te decía, no es porque estamos aquí cenando, pero es la verdad. Y yo creo que ahorita vienes, te enfrentas con Lady Flamer, que es uno de los nuevos talentos, y yo creo que ahí se ve la mezcla de las nuevas generaciones, de las generaciones con más experiencia, y es lo... Hecho, todo el mundo comentó ayer, es que le tundiste, le diste, no hombre, ¿cómo te aguantó? Dije, pues si no le hice nada. No, la verdad es que sí, son personitas muy jóvenes, pues quieren alcanzar un sueño muy grande. Yo siempre, el consejo más grande que les puedo dar es que se enfoquen y si les gusta la lucha, adelante, que sigan su sueño. Y si no les gusta, pues mejor que no. Entonces, la verdad sí es el pequeño consejo que yo les puedo dar, que le sigan echando ganas, la lucha libre nunca se deja de aprender y la disciplina es lo más importante. Me estaba comentando que es la primera vez que va un mano a mano contigo. Sí, es la primera vez. Ajá, sí, es la primera vez porque nos ha tocado... Se han luchado, pero mano a mano dice que era la primera vez. Nunca, ajá, es la primera vez y fue aquí. Sí, qué bueno, tuvimos el honor en IWC Legacy que aquí dieran por primera vez un mano a mano y la verdad se vio muy bien, la gente... estaba muy dividida, pero estaba bien emocionada. Respondió muchísimo la gente. La verdad es que eso te llena mucho, te llena muchísimo. Es más, hasta aquí vine a tener bronca con el refere, caray. O sea, no entiendo, créeme que no entiendo. No sé qué imán tengo yo ahí para tener un problema con el refere. Si todo el mundo se dio cuenta, pero bueno, eso es lo de menos. Lo importante es que el público salió con un sabor de boca así impresionante y muy emocionados y eso es lo que nos gusta mucho a nosotros. Sí, estuvo muy buena la plática, estuvo muy buena la lucha. La plática también. También, después de la lucha estuvo muy buena, pero el referee sí también. Ahí ustedes van a poder ver, yo creo que como son de la misma edad, casi el referee sí te fijaste que eran como de ¿tú la crees? Misma edad. ¿Le ayudó, verdad? Sí. Definitivamente me puse a pensar, ¿sí le estaba dando muy fuerte o cómo? ¿Alguien le estaba ayudando? Okay. Pero no, bueno, a fin de cuentas, pues, le gané y pues la gente quedó contenta. Sí, la gente... la saludaba y pues digo, porque estábamos en un lado, yo escuchaba cuando la gente se acercaba, soy su ídolo desde hace muchos años y una foto, sí, entonces qué bueno que
que ustedes puedan venir acá y ver, que la gente los pueda ver, gente que a lo mejor no puede ir para México o que a lo mejor tiene muchos años sin ver lucha libre. Y eso se notó ayer. Sí. Creo que la gente estaba ganosa de lucha libre porque pues, tenía mucho tiempo que no, que no iban. Y la verdad que nosotros más contentos de verlos, de sus caras de, ya viniste otra vez, te estoy viendo en persona. O sea, eso es lo que más te llena. Sí. Y ahorita, ¿cómo estás en tu carrera? Obviamente ya hemos platicado. Para las personas que no han escuchado la entrevista de Fabi, pues aquí se las dejamos, la pueden escuchar. Y en esa entrevista hablábamos de tus planes a futuro y me habías comentado que tal vez unos años más te gustaría luchar y retirarte bien antes de que te pudiera lastimar. ¿Cómo sigues ahora que ya se reactivó la lucha libre? ¿Sigues pensando lo mismo? ¿Qué planes tienes? Sí, no, mira, yo creo que a lo mejor no soy la única, pero varios de mis compañeros igual piensan que yo lo que quiero es irte completo de aquí. Yo, gracias a Dios, ya dejé un nombre de Apache, porque yo le prometí a mi padre que nunca lo íbamos a defraudar, mi hermana Mari y yo, y creo que ya hemos conseguido muchos triunfos, tanto Mari como yo. Entonces, la verdad, yo no pienso retirarme a una edad muy lejana, así cuando... ¿Por qué? Porque estoy lastimada. O sea, no porque no quiera mi deporte, yo amo mi deporte, este deporte me ha dado muchísimo, pero a veces el cuerpo cobra factura y la verdad sí, las lesiones y eso ya no te permiten estar como más tiempo en este medio. Yo estoy hablando de 3 o 4 años, igual y estoy hablando de más, pueden ser un poquito más, pero quiero irme bien. Yo creo que serán bien. Más, la verdad. Pero quiero irme bien, sin una operación, sin una que no pueda caminar, o sea, no, quiero irme bien. Que es algo de admirarse, no tienes ninguna operación. No, gracias a Dios no, pero como tengo las rodillas malísimas, los hombros, la cadera, ya casi me levanto como abuelita, ¿no? Tienes que calentar para poderte bajar de la cama. ¿Se ha pasado? ¿Se ha pasado? No, empiezas a calentar los tobillos y la rodilla y hasta que ya no la calientas puedes caminar. Entonces sí, son cositas que de repente no me gustan mucho. Pero bueno, el deporte tú sabes cómo es y pues vamos a ver más adelante si en 3 o 4 añitos me voy. ¿Has pensado en seguir? Obviamente tu papá fue uno de los grandes maestros de muchos luchadores que ahorita vemos en estelares. ¿Has pensado en hacer algo así, entrenar personas, dedicarte ya después, ya que a lo mejor no vas a estar activa arriba del ring como luchando, puedes entrenar a otras personas? Mira, la verdad siempre he dicho que un maestro necesita cualidades. En verdad, yo, mi papá las tenía, mucha paciencia, enseñaba punto por punto, si no entendían, mira así y así. Yo... ¿Tú no? Quisiera ser paciente, pero ¿sabes qué? Me gusta mucho la disciplina. Y desgraciadamente, las generaciones nuevas o la gente nueva que va entrando, ya es de llegar al gimnasio y estar con tu teléfono o recargarse en las cuerdas. O sea, a mí ese tipo de cosas no me gusta. O sea, la disciplina es de, si vamos a entrenar 2 horas sin agarrar teléfono ni nada y vámonos a terminar el entrenamiento. Yo siempre he dicho, si yo tuviera un grupo para enseñar clases, o sea, para dar clases, lo tendría bien seleccionado. Es que, y eso lo vemos, bueno, todos los que hemos entrenado, yo creo que en todos los grupos de 10, 15 personas que son constantes, 2 o 3 se lo toman como es. Entonces, siempre pasa así. Porque les apasiona, porque les gusta, y muchas personas nada más van a ver como, ay, voy a entrenar, o ya entrené. A mí me ha pasado con chicos que me ven en alguna ciudad y me dicen, es que yo entrené con tu papá, ¿cuándo? No me acuerdo, es que fui una vez nada más. ¿Me entiendes? Entonces, es como, ay, no, bueno. Pero ya ponen en su currículum, sí, entrenado mi profesor, el Apache, y yo. No, en serio. Entonces, es como, ay, no inventen. Pero bueno, también se les puede dar oportunidad a muchas personas que les gusta. Uh-huh. Y sí, mucha gente me busca para entrenamientos. Mamba es uno de ellos. Siempre me dice, Fabi, da clases. Yo me sé perfectamente el entrenamiento de mi padre. Porque pues yo entrenaba con él martes, miércoles y jueves. Uh-huh. Entonces yo me sé un entrenamiento completo de mi papá. Sé cómo hacía las cosas, cómo esto. A lo mejor no ve tanta sapiencia, pero... O la secuencia que él usaba. Exactamente. Sí, sí, sí. Pero entre todos yo creo que podemos así ganar algo, ¿no? Uh-huh. Y pues espero que sí se pueda dar eso. Yo creo que va a ser como por octubre que ya voy a empezar a tomar un grupito.
Ah, ojalá que sí, sí ojalá sí, que sí, sí. Vamos a estar al pendiente. Sí, para, claro. Para un día poderte visitar en una clase. Sí, me parecería perfecto. Sí. No, pues como te digo, nos da mucho gusto que andes por acá, que este evento que estuvo muy bueno, la gente respondió bien, se fue muy, muy contenta. A lo que pudimos ver, les gustó el evento. Y pues de eso se trata, ¿no? De que la gente salga contenta, y yo creo que no hubo ningún accidente que fuera muy, muy grande, entonces eso es bueno. Claro, claro, ¿no? Y la verdad, más que nada, que IWC Legacy pudo hacer posible el evento una vez más, y en verdad yo espero que todos los aficionados sigan apoyando a esta empresa, porque va a crecer muchísimo, yo lo sé. Se vio ayer, y en verdad, pues esperemos volver a regresar pronto. Sí, pues como te digo, aquí tienen su casa. A ustedes que siempre miran a Fabi, miran a la otra Fabi. Bueno, aquí está. Ya lo dijo el Mesías, me veo igual. También Pimpi dijo lo mismo. Sí, estoy igualita. Igual mi marido, mira, bien. También. Que le mandamos un saludote a Nacho, al Cuervo, un saludote, carnal, ya sabes que aquí estamos. Y pues siempre están los dos, siempre ustedes los miran en las transmisiones, en los amigos que hacemos, pues ahora sí la tenemos de verdad. Muchas gracias, no, y te agradecemos también muchísimo porque estás bien entrado con nosotros, estás al 100, estás en las redes viendo todo lo que hacemos y eso, y eres muy entregado en lo que haces, en verdad, muchísimas gracias por el recibimiento, porque es la primera vez que te conozco en vivo, y la verdad... Ya nos conocíamos. Sí, ya nos conocíamos, pero... Ay, no inventes. Pero hace como unas 30 kilos míos. No es como platicar así en vivo, ¿no? Sí. Y muchísimas gracias. No, pero ya nos conocíamos en persona. ¿Dónde? Aquí en Commerce City, cuando te digo que viniste hace como unos 11 años de eso. Ay, pero ¿por qué tenemos que hablar de años? En vestidores. O sea, bueno, pero no habíamos platicado como ahorita, mismo, como ayer, que la verdad nos atendiste súper padre, eres un personajazo. No, como siempre lo hacemos con mucho gusto, porque primero que nada nos da mucho gusto que tengan trabajo, que vengan aquí y que la gente quede contenta, pero más que nada pues crear esa relación de compañerismo, que yo creo que en todos lados debe de ser igual. Sabemos que no se da siempre, claro. Entonces como nos tocó también ir a lugares que no conocíamos, hubo gente que nos ayudaba en todo lo que se nos ofreciera, pues tratamos de regresar un poquito también. Qué bueno, Que tenemos la oportunidad de hacerlo aquí, pues lo hacemos con mucho gusto. Sí, no, muchísimas gracias, en verdad te agradezco tu espacio, a todos tus seguidores, la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí y esperemos regresar pronto. Sí, pues nos da mucho gusto otra vez, ojalá vengan pronto, como te digo, cuando gusten, aquí tienen su casa y lo que se les ofrezca, aquí estamos. Muchas gracias, gracias a mí. Pues un saludo para todos ustedes, gracias por siempre estar al pendiente del contenido y síganme en sus redes sociales si no la siguen, que ya prometió ya ser más activa. Sí, ya va a ser más activa. No, de repente sí, o sea, no, es como te dije ayer, es que yo hago todas las cosas de mi casa. Me dijiste, o sea, ¿cómo está eso? Nacho, ¿qué onda, bro? A veces te mando un mensaje y me dices, aquí, bro, en los quehaceres del hogar. ¡No, hombre! ¿Qué pues? Ya me te desmintieron. Jamás los va a hacer, no. Y la verdad no tengo mucho tiempo para estar como en redes sociales y eso. Pero cada que puedo, sí, contesto y todo eso. Pero sí, ya lo dijiste, voy a ser más activa. Ok, síganla en sus redes para que vean dónde va a estar presentándose y ustedes vayan a saludarla, se tomen la foto y le compran un producto, porque tienen muchos productos muy chidos y siempre están sacando playeras muy buenas, así que siempre que tengan la oportunidad, vayan a ver la lucha libre en vivo, saluden a sus luchadores favoritos y pues tómense la foto. Así que un saludo para todos y como siempre nos despedimos, larga vida para la lucha libre mexicana.